Vale. Segundo DLC. Y vamos, creo que justo a tiempo. Cuando, imagino que cuando termine este, el tercero ya habrá llegado o estará a puntito de caer. Aunque viendo lo rápido que me he pasado el anterior, igual me adelanto un poco, pero bueno, mejor. Mejor ir sobrado de tiempo que no con la hora pegada al culo. La verdad es que aquí se controla prácticamente todo. Coño. Parece mentira que yo me haya pasado esto ya, ¿eh? Graba la cuña. Graba la cuña. Dice algo, pero no llego a pillar absolutamente nada. Bueno, veamos este anillo con 50 puntos de destreza que tengo. Ah, no, tengo 54. Si me ayuda en algo. Trescientos cincuenta y seis, 356, 353. Vale, me pongo el anillo de destreza. ¡Oh! Punto más. En cualquier caso, para las armas de tipo de estoque es bastante mejor el anillo del león. Porque con los contraataques, pues, te da una bonificación. Como de 100 puntos o algo así. Este tipo de anillos, pues bueno, para los que tienen la destreza baja o la fuerza baja o algo de eso. Bien, te imagino que ayudará un poco, pero una vez has pasado de 50 de destreza. Lo único que hace es ocupar una ranura. Y se acabó. Vengo del santuario ese del rey hundido. Y me he acostumbrado a los otros ataques y ahora pues tengo que acostumbrarme a estos y ya está. Vaya.
Bien, 5 frascos de estos nada más empezar. Eso como promedio está mal. Muy mal. No voy a hacer más comentarios de la guadaña. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Vale, aquí había que tener cuidado de... largo y me espero a que se aclaren un poco las ideas y enseguida bajo. ¿Quién es el primero? ¿Tú? Fantástico. ¿Qué cojones no tengo yo el arco equipado? Aquí, Baldomero. Bien, esos de ahí dentro no se van a mover a menos que yo me meta por ahí. O no deberían. Shh, quieto, quieto. Joder, tío, es fácil pegarle, ¿eh? No es una cosa finita. De momento la puerta no se abre. Quiero decir, no la voy a abrir. Bastante tengo ya con lo que hay por aquí dentro. Y el capullo que va a salir cuando entre ahí. Escondido. Lanza de fuego. Una piromancia que yo, vamos, la estuve probando y la considero más vistosa que útil. Aunque cierto es que engaña un poco porque como va así por el lado. Qué gusto de no ver Phantom por ahí, madre mía. Va a ser un paseo. Bueno, igual... igual no va a ser un paseo. Pero... joder.
Y digo yo, ¿se podrá subir ahí arriba? Bueno, la otra vez estuve en esa torre y no vi manera de subir. Va, tío. No te quemas, pues nada. Tú, quémate. Qué cachondo esto del arco ese, ¿eh? A ver, ¿cómo ha pasado por ahí sin quemarse? Eso bueno, que te pasa cuando hay lag. Aún es entendible, pero aquí, en local, me estás contando, tío. En fin. Cierto. Se puede abrir de este lado. Pero aquí hay un cofre. Y bueno, esa zona ya accederé más tarde. Y ahora pues mi prioridad es que toda la parafernalia de mecanismos se mueva. Pero claro. No, 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 no. Ouch. Hostia, pensaba que me caía detrás de él, ¿eh? No, 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 no. Se ha caído, pues ¿qué se le va a hacer? Bueno, la idea ahora es coger, clavarle la cuña a la estatua y salir por patas, más o menos como he hecho antes. Que lo consiga es una historia muy diferente.
No lo veo nada claro. La otra vez me salió bien, pero... Amigo, esta... La jodí un poco. Pues nada, haré otro intento. Ahora sí. Sí, corre, corre. Tú envenénate un poco y luego hablamos. Muy bien. ¿Quieres dejar de tirar esas basuras, tío? ¡Oh! Puta lava. No bajas por nada, muérete de ahí, tú solo de aburrimiento. Pero quédate, ¿eh? Cuidado que estos a veces hacen un combo de esos de breakdance y... y te dejan, vamos, ahí tieso. Bueno. Aquí están las brujitas estas. Creo que tenía que haber ido corriendo a matarla. En vez de esperarme aquí detrás de la columna a la sopa boba. Oh yeah. Oh yeah. Sí, debería haber hecho eso. No, qué pena, está sola, ¿eh? Taca, taca, taca. Y tú, vaya hombre, todavía me lo he comido. No, 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 ese ataque no, ese ataque no. Ese ataque no. Y de momento no voy a perder el tiempo yendo por ahí porque la otra vez no encontré nada. Lo único que es una vista hacia un cofre, pero ese cofre no se puede acceder desde ahí.
Debería marcar primero la hoguera. Si es que a veces hago cosas que... Es decir, la tengo ahí delante, no me cuesta nada. Pues la marco y ahora vuelvo, ya está. Y a ver, recuento de cuñas, creo que me quedan 4, 3. Vale. 3, una para cada estatua que hace maldición. Cuidado, recordemos que aquí los muros no son muy de fiar. O sea, cuando golpeas tú sí, pero cuando golpea al enemigo no. Arr. ¿Qué te crees? ¿Que voy a ir para allá para que salten tus amiguitos ahí y me chafen la cabeza? No, ven tú. Mira, qué decidido viene el tío. Sabiéndolo, sabiéndolo aún aún. Me da. Bueno, pues hay otro. Pues ahora me voy a la torre de enfrente y voy a hacer la misión suicida esa que se me da tan bien. Es decir, bajar corriendo, pasar del Phantom y clavarle la cuña a la estatua. No voy a matar a nadie en este momento. Luego ya bajaré por el espadón de Artorias y todo el rollo. Ay, que no salgo de aquí. Pues... Vale, que follen. Sí que volveré, pero a por el Phantom. Y bueno, mataré a toda la gente esta. Que hay un par de cosas ahí que no son muy importantes, pero... Esto ya me lo puedo quitar de momento. Y la maldición ya me la quitaré luego porque aquí hay otra estatua que maldice. Así que no voy a gastar dos humanidades con lo mismo. Bueno, y ahora hay que correr porque si no el arquero me va a coser a flechazos. Y eso no es lo peor es que te tira.
Esto me lo tenía que haber preparado antes. ¿Estás envenenado ya? Sí, pues nada. Yo a esperar. ¡Eh! Siempre hace lo mismo el cabrón este, tío. Bueno, voy a ponerme el gorro de farmeo. Para ver si me sueltan el arco los tíos estos. No, arco. ¿Qué haces, loco? ¿Ya veis? ¿Cómo atraviesan el pilar? Como si fuera de papel. O sea, eso no lo prueban antes, ¿no? Eso no. Bueno, cuando limpie la zona esa, vuelvo a lograr y pauso hasta la siguiente zona. Va, venid aquí. Ahí fuera no hacéis nada. Bueno, nada bueno. Qué fuerte. Uf, ya empezamos con las piedras. Bueno, lo peor de todo son las almas que he perdido. Qué cosa más cheta de tío, ¿eh? Claro que sí. No me creo una mierda que pueda hacer eso. ¿Está viendo baja? ¿Os dais cuenta cómo gira cuando lo está haciendo? Es decir, tú haces un ataque y es imposible que hagas eso. Imposible.
Bueno, tranquilo, chico. Vas a morir. De una manera u otra vas a morir. Y tú, si te crees que me vas a hacer otra vez la misma mierda, se lo llevas claro. Ahora. Atraviesa el puto pilar ahora. Rómpelo si quieres. Este arco que he cogido no es el que tienen esos tíos, ¿eh? El que he cogido es el de los de Alon, los normales, quiero decir, los grandes que tienen los capitanes de Alon. Y algún que otro caballero también, pero bueno. Que no es el doble que tiene la gente esta. Mira al tío que espabilado. ¿Eh? ¿Cómo piensa? Esto sí se ha curado y todo, el cerdo. Bueno, podemos estar así todo el día. Pero lo cierto es que hay algo de prisa. ¿Se ha vuelto a curar? ¿Y lo rápido que recupera, tío? Bueno, lo dicho, a la hoguera y yo sigo a partir de ahí.